Más noticias en breve. En el estado norteamericano de California se ha registrado un sismo de 7,1 de magnitud, el más potente de los últimos 20 años. El gobernador ha impuesto el estado de emergencia en dos distritos y ha solicitado ayuda federal al presidente Donald Trump. Todavía no hay cifras exactas de los afectados. El sismo se registró solo un día después de otro de magnitud 6,4. Los bomberos informan del derrumbe de viviendas, muros de contención, incendios y cortes de energía. El temblor también se percibió en el vecino estado de Nevada y en la ciudad mexicana de Tijuana. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. Nicole, stop laughing. Stop acting like that when it's not, when it's not, no. Oh my God. Doggies, go. Go. Oh my God. Whoa! That's scary. Oh my God. Whoa, mate, the ground took going. Yeah. Just keeps going. Moment here, we're making sure that nothing is going to come down in the studio here. And it is going for quite a bit, everybody. It continues to rattle pretty strong here. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after this. Wow. That looks scary. It's 7 o'clock. Oh, fuck it, guys. Nope. Nope. No. Please tell me you guys are feeling this earthquake and that I'm not crazy because it's moving and it's shaking and it won't stop. Oh my goodness. Told you! I been on the tele. Okay, wait. Oh my gosh. I got so scared. Yeah, that's crazy. The water is splashing up like a killer whale is in there. The fuck? Fuck. Fuck. Pakde isko, pakde. Wow. Mano, olha isso. Ai, meu Deus, caralho, vem, calma, eu tô de cueca. Guys, major earthquake shaking Los Angeles. A lot worse than yesterday. Lasted for about 30 seconds. Still
definitely feeling something in the ground. So it hasn't completely stopped. This is a lot worse than what we had yesterday. Just ran out of our building, down the stairs as fast as we could. I don't even have a shirt on, but the dishes were banging in the cabinets, the shower doors were clanging, we could hear the walls cracking. This is definitely a big one. Jenga Tower is still standing in the middle of an earthquake. Woo! Only at AX, man. Only at AX. Look at the lights go, guys. Look at the lights. Look, everyone's still playing. Look at the lights over there, man. Dude. It's fun. It's my turn, but hold on, man. Damn. It's still swinging. I'm like, nah. I'm just gonna check out. It must be the building. Still interfering, man. I felt that. Yeah, I felt that. Only at anime. That's wild. Yeah, it is. This is a good one here. This is a 3-4. Yes. See my pole? Look at their faces. Hear my pole? Look at them trees. Yeah. Look behind you, Chris, there's a tree. How cool. Are you sure, Scott? I'm kind of getting nervous. Are you, like, I feel like we should maybe, like, do something. Aunque nadie quiere vivir un terremoto, necesitamos conocer las respuestas a diversas preguntas. ¿Cómo se miden? ¿El ser humano los puede anticipar? ¿Y los animales pueden predecirlo? ¿Se pueden crear de manera artificial? Por ejemplo, durante el gol que México marcó a Alemania en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, se detectó un sismo artificial en la capital mexicana, posiblemente originado por los saltos masivos de los aficionados. Así que no se mueva, porque en el siguiente video respondemos a todas estas preguntas. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es un movimiento de la superficie terrestre. También se le conoce como sismo, seísmo, temblor o movimiento telúrico. Todos significan lo mismo. Es un proceso de liberación de energía, ya sea por el roce de placas tectónicas, fallas geológicas, procesos volcánicos o incluso por acciones humanas, como las detonaciones nucleares subterráneas. ¿Cómo se miden los sismos? Hay varias escalas. Las más utilizadas son la de Richter, que registra la energía liberada, y la de Mercalli, que mide la intensidad del movimiento a través de los efectos que se ocasionan. El punto de origen del temblor se llama hipocentro, mientras que el lugar de la superficie terrestre más próximo a ese origen se denomina epicentro. Al momento de leer una noticia sobre un sismo, tenemos que identificar al menos dos variables: la profundidad del movimiento y su magnitud. No da igual escuchar que hubo un terremoto 7 en la escala de Richter a 10 kilómetros de profundidad que otro de la misma magnitud, pero a 300 kilómetros. ¿Es lo mismo un maremoto que un tsunami? Si está cerca de la costa y nota un temblor, debe tomar precauciones, porque si el terremoto se origina debajo del mar, sería un maremoto y podría producir una ola gigantesca que se llama tsunami. ¿Es cierto que los animales pueden predecir un terremoto? Desde la antigüedad se estima que ciertos animales pueden anticiparse a un terremoto porque detectarían otras frecuencias de sonidos, pero ninguna fuente oficial ratifica esa versión. ¿Se pueden construir edificios en terrenos donde hay muchos sismos? Sí, se pueden construir perfectamente edificios de gran altura en áreas de terremotos. Por ejemplo, en Santiago de Chile hay una torre de 300 metros de altura, mientras que el edificio Taipei 101 de Taiwán, China, contiene un gran péndulo de casi 800 toneladas para hacer estos efectos. ¿Qué recomendaciones podemos ofrecerle?
procure alejarse de cualquier estructura de vidrio y no se coloque al lado de muebles u objetos pesados que le puedan caer encima. Además, intente dejar abierta la puerta de la estancia donde se encuentre, porque podría quedar atascada. Protéjase bajo un elemento firme. Si no fuera posible, colóquese al lado. Si es de noche, utilice linternas, pero no objetos que tengan llamas, porque puede originar un incendio o una explosión. ¿Por qué se suele interrumpir el servicio telefónico? En la mayoría de los casos no es por el sismo, sino por la saturación de las líneas. Una recomendación: escriba mensajes de texto para comunicarse. Si conoce a personas que tienen dudas respecto a este tema, puede compartir este video para que todos estemos bien informados. ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba!